¿Qué pasa, satélites? Estamos una vez más en Revives en Español. En esta ocasión os traigo más pedales, no de Music Productive, pero sí de una marca española, Custom Shop, que lo hace en Valencia. Estoy hablando de la marca Macroelasticus, hechos a mano por Nacho Macroelasticus. No sé su nombre, su apellido real, pero es Nacho Macroelasticus. Pues eso, que me ha pasado 5 de sus pedales. El único que falta por probar sería el delay, que está en proceso de, ya sabemos qué, de fabricarlo, pero aquí están los 5. Aquí está, mire qué pequeñito. ¡Pedidme para Reyes! ¡No! ¡Yo quiero todos! ¡No! ¡A mí el amarillo y el rojo! Son como los Pokémon, tienes que tenerlos todos. Pues ahora os hablaré un poco de ellos para que veáis por encima qué es lo que tiene cada uno. En el caso de empezar, pues empiezo con el DS1. Que es así, el naranja, básicamente. Bueno, todos son en este formato. Y todos, ya para que lo sepáis así por encima, tengo aquí mi hoja de cálculo. Todos tienen el con true bypass, con resistencia pull down. Componente de through hole, no SMD, como los originales. Protección contra inversión de polaridad. También tienen el tamaño mini, que sus dimensiones son 95x52 y por 45 mm. La caja de tamaño mini me quería referir, que es la estándar tipo Hammond 1590A. Son todas de aluminio y básicamente son todas así, básicamente. En cuanto a características exactas son así. Si queréis expandir información, como siempre os invito a entrar en los enlaces que os pondré por debajo de Macroelasticus para preguntarle todas vuestras dudas a Nacho. En el caso del DS1, está basado en el DS1 de Boss del 78, con sonido muy crudo y agresivo. Es un pedal que en sí el sonido no es de mi rollo, lo veo demasiado afilado, demasiado, no sé, demasiado agudo quizá. No es porque, es lo mismo, estoy coincidiendo en este aspecto en las reviews que hizo muy buen amigo Diego Romain, desde aquí te saludo, amigo. Y coincido que es que el sonido del pedal en sí, aunque fuese el original, no es que me guste demasiado. No me gusta, pero luego he comparado vídeos en internet de este y el original y tiene un sonido que son iguales, tío. Aparte, este está hecho a mano, siempre volvemos a lo mismo. Y tiene ese toque suyo de Macroelasticus. En todo lleva la pegatina esta, que es una pegatina pegada encima del pedal, que les diferencia entre ellos, ¿vale? No es dibujado directamente en el pedal, sino que es pegatina. De todas maneras, estos fueron los primeros diseños de Macroelasticus. Nacho me comentó que estaba trabajando en ellos, y no sé si se siguen fabricando como los tengo yo ahora en nuestros pedales, o de otra manera, pero básicamente lo que tenéis es esto. En el caso de este, distorsión, tono y level. Me gusta, tío, que ofrezcan resistencia, que no den toquecitos y les 3/4. No, aquí pues dale poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, que se queda clavado. Y eso, el DS1, distorsión del estilo al que le guste el original, pues puede conseguir una buena versión mejorada por Macroelasticus y en este tamaño, que siempre mola tenerlo. Thank you.
enseño el TS8, que es básicamente basado en el TS808 Overdrive. ¿Quién no conoce el pedal original? Este pedal de los 5, ya por el rango generales, yo para mí es el más útil y el más guay. Es el más molón de todos. Porque me gusta el concepto del sonido de este pedal en concreto. Siempre me ha gustado. El overdrive queda muy guay. Suena muy bien. Bueno, sin ruido y esas cosas, eso ya es algo que es evidente. Y me encanta, tío. Y en color verde siempre mola. Botón de overdrive, el de volumen y el de tono. Una cosa que no he dicho es que es el único que tiene el LED de color rojo. En el otro es de color verde. En todo. Bueno, creo que en el rata no. En el rata no, ¿no? El rata también lo tiene en color rojo. A mi punto, me gusta más que el LED sea rojo que verde. Porque en ese aspecto también tiene razón Di Romain en su review que le hizo a cada uno un vídeo. Podéis verlo en su canal, que os dejaré por ahí el link. Y es verdad que el rojo se ve mucho más que el verde. Si sabes que está activado o no, se ve desde el suelo, se ve mucho mejor si tuvieras que usarlo. Y este lo tiene rojo, para que lo sepáis. Básicamente, el TS808. Este sería mi favorito. Versión Violet Ramshead del Big Move de 1973. Este también me ha gustado mucho este pedal. El sonido que tiene me mola. Esto te lo conectas con una Fender o con una Gibson o guitarras similares así más antiguotas de ese estilo. Vale también Squire and Epiphone, por si lo ibas a decir. Me sirve también. Pero el sonido que tiene me mola, tío. Y es muy polivalente este pedal. A mí, de los que más me ha gustado también, aparte del overdrive. Estarían casi a la par de nivel molón de lo que me han gustado. Porque el sonido original también me gusta, eso es algo que es evidente. No es porque en sí te pueda gustar el sonido que le saca Nacho, no. Porque los pedales están clavados, son muy buena construcción. Y están muy bien, tío, a mí me encantan. En este caso, sustain, volumen, tono y no tiene más. Ya iréis viendo los sonidos que os ponga por ahí, muestras y demás. Para que sepáis cómo suena cada uno. We'll be right back.
pedal que es que nunca me ha dicho nada. La primera vez que probé un Rata yo dije, ¿qué clase de distorsión rara es esta? Y en el caso de esta Rata es lo mismo, son pedales raros. Incluso cuando fui a casa de Gastón, que él también tiene un Rata de estos, un Rat, no sé cuál es ahora mismo, no es algo que diga, ¡oh, me fascina! Es un pedal que dices, tiene su distorsión, al que le pueda gustar. A mí me da, no sé, no es en exceso decir que me fascine, pero suena molón si sabes qué es lo que te gusta. En este caso, basado en el Rat de 1986 con su circuito original y el integrado LM308 con sus botones de distorsión, volumen, filtros y el LED en rojo en este caso, y el color negro y tal, le queda guay. Y es guay que le hayan llamado Rata, la Rata de alcantarilla. Y me mola, y al que le mole el rollo de la distorsión que puede ofrecerte un Rata, tenerlo en cuenta. ¡Comprarme! Queda el último, el SOH, clon del Super Hard On de ZSpeaks. Un booster, básicamente, ya sabéis para qué es. Level y level. Suena muy, muy guay el limpio, le da esa subida molona. Este es un pedal que si te mola conectarte con guitarras en pastillas pasivas, iba a decir, simples, single coils, pues te molaría mucho. Mola mucho, resalta muy bien la guitarra. Me ha encantado el limpio este pedal, es una pasada. Y solo tiene un botón, básicamente. Bueno, básicamente es que los boosters son así la mayoría, por no decir casi todo. De color violeta, más y menos. Y su botoncito. Y aquí está. En el caso en general de la marca, a mí me han gustado, son pequeños, te puedes llevar un puñado de ellos a un ensayo, te los puedes llevar todos los días y traerlos todos los días de vuelta. Sabéis cómo puede ser el Bismuth de grande, cómo puede ser los demás pedales de grande. Imaginaros llevaros todo eso a ensayar cada día. Aquí los tienes en formato mini, son una pasada, aquí me entran tres y podrías poner los otros dos encima y te los llevas todos en una palma en la mano. Vamos a ser no avariciosos, me los llevo en dos manos, cinco pedales, tienes en dos manos. Bueno, en esta mano podrías añadir también el delay, ese que está haciendo de color azul. Pero básicamente es eso, que con cinco pedales ya no tienes aquí todos los sonidos que son muy clásicos, muy, muy originales, bien fabricados en Valencia, en España, de la mano de nuestro buen amigo Nacho. Y os invito a que visitéis sus redes sociales, su Facebook y demás para expandir información acerca de ellos, aparte de lo que yo os estoy ya enseñando un poco así por encima, os he podido hablar de ellos. Y también os invito a que os suscribáis a sus canales y demás y que recibáis su información aparte. Y eso es todo por hoy, así que os invito a suscribiros al canal como siempre. Vuestros comentarios
y opiniones serán siempre bien recibidas para ver qué opináis de lo que os acabo de hablar hoy. Y nada más, próximos vídeos aquí en el canal, ¿en dónde? En Reviews en Español. Nos vemos, chavales.